Wimbledon 1979 junto a Fleming, McEnroe ganando la final de este torneo internacional. Derrota en el partido definitivo a Gottfried y Ramírez 6-2 en el cuarto set. McEnroe gana su primer Grand Slam en el US Open del 79. Vence a Vitek Cerulaitis 7-5, 6-3 y 6-3. Un día antes llega a la final, también del US Open, junto a Peter Fleming. Derrotan en la final a Lutz y a Stan Smith en 3 sets corridos. Final de Wimbledon en 1990. Borg se queda con su quinto título consecutivo en la Catedral del Tenis. McEnroe pierde 8-6 en el quinto set en uno de los partidos más emocionantes del tenis actual, del tenis moderno. McEnroe ganando el US Open de 1980 a Borg, la revancha de aquel Wimbledon 3 meses antes. McEnroe gana 7-6, 6-1, 6-7, 5-7, 6-4 y se lleva $46,000. Cuando era juvenil, John McEnroe, y aquí vemos las fotos, gana el Orange Bowl de 1976. La final a Telcher, Elliot Telcher, el que pasó por la Argentina alguna vez, 7-5 y 6-1. McEnroe también brilló en la Copa Davis. Esta es la final del 81 ante Vilas y este es el partido de dobles en Cincinnati, donde Estados Unidos, gracias a McEnroe y Fleming, se ponen adelante 2-1, 6-3, 4-6, 6-4, 4-6, 11-9. Le gana la pareja norteamericana a Vilas y a Clerc. Después la definición. McEnroe le gana a Clerc por 7-5, 5-7, 6-3, 3-6 y 6-3. Otra vez nos vamos al césped de Wimbledon, 1981, no nos movemos de año. La revancha de McEnroe. Le gana a Bjorn Borg 4-6, 7-6, 7-6 y 6-4. US Open en 1981, Flushing Meadow. Otra vez le gana McEnroe a Borg en 4 sets y prácticamente lo despide del tenis profesional. Borg entra en una pendiente, McEnroe cada vez se hace más grande. Final del circuito WCT en Dallas, 1982. Ivan Lendl es su rival. Sexto partido que juegan. Lendl gana 6-2, 3-6, 6-3, 6-3. Seguimos en 1982, semifinal en Flushing. Pierde con Ivan Lendl 6-4, 6-4, 6-3. Final Wimbledon 1982, otra vez pierde John McEnroe. Desilusiones para el chico norteamericano. Pierde con Connors 6-4 en el quinto set. Momento histórico en el tenis profesional. 6 horas 22 minutos este partido. Billander McEnroe. Copa Davis ante Suecia 1982, cuartos de final. Gana John McEnroe 9-7, 6-2, 15-17, 3-6 y 8-6. El partido más largo de la historia del tenis profesional.
Estamos en 1983, estamos en el Buenos Aires Lawn Tennis, estamos en la Copa Davis. McEnroe sufre su gran derrota, su mayor papelón. Pierde con Guillermo Vilas 6-4, 6-0 y 6-1. McEnroe acepta que Vilas lo bailó. Octavos de final del US Open 1983. Pierde con Bill Escalón 7-6, 7-6, 4-6, 6-3. Hay un bajón en el norteamericano. En doble, sin embargo, gana la final en Flushing, tercer título junto a Peter Fleming. Final en Wimbledon 1983. Vence al local Chris Lewis, la sorpresa del torneo, 6-2, 6-2 y 6-2. Otro título para el Big Mac. Final de la Copa Davis en 1984. Es polvo de ladrillo. Junto a Connor llegan como favorito, pero sin embargo, Edward Jarrett, Sustron y Vilander ponen un 4-1 en Gotemburgo a favor de los suecos. Frustración para Estados Unidos. Wimbledon 1984 en dobles. El último título de McEnroe junto a Peter Fleming. Le ganan a Cash y McNamara en 5 sets. También en singles, John McEnroe gana este torneo histórico 6-1, 6-1 y 6-2 a Jimmy Connors en la final con menos game en Wimbledon del tenis profesional. Sigue para arriba John McEnroe, gana la final de Flushing en el 84 ante Ivan Lendl 6-3, 6-4 y 6-1. Por eso no se preocupa cuando pierde la final del torneo de campeones en el 85. Lendl lo vence 6-3 y 6-3. Sabe que tendría revancha, pero no la logra. En el US Open del 85, Lendl vence a John McEnroe por 7-6, 6-3 y 6-4. Un mes antes McEnroe le había ganado al mismo Lendl en Stratton. Final del Volvo Internacional 85 en Montreal. John McEnroe vence en semifinales a Connors 6-2 y 6-3 y en la final a Lendl 7-5 y 6-3. En agosto de 1986 se casa con la actriz Tatum O'Neill. Tiene dos hijos, Kevin y Sin. Su pasión por la guitarra, los comerciales, cada vez hacen más famoso a John McEnroe. Sin embargo, su tenis por esos tiempos no es el de los mejor. Pierde en primera ronda de Flushing en 1986, la única vez que pierde en primera ronda en el US Open, con Paul Anacon, 1-6, 6-1, 6-3 y 6-3. Un año después, en el 87, también en Flushing, pierde en cuartos de final con Lendl, 6-3, 6-3 y 6-4. Estados Unidos, además, se va al descenso junto a él. Ante Alemania en 1987, pierde de local Estados Unidos ante el equipo de Boris Becker, 4-6, 15-13, 8-10, 6-2, 6-2 en uno de los partidos más emocionantes de la historia de la Copa Davis. Sobre el final de la década del 80, John McEnroe intenta recuperar el nivel perdido. Le es difícil, pierde en octavos de final de Roland Garros en un partido increíble donde se va ovacionado John McEnroe. Gana el primer set 7-6, 8-6 en el tiebreak y después pierde 7-6, 6-4 y 6-4. Los aplausos bañaron el ego de John McEnroe. Segunda ronda en el US Open del 88, también cae allí John McEnroe. Final en dobles del 89, no con Fleming sino con Mark Woodforde. El australiano le ganan a Flach y Seguso en 4 sets. Wimbledon 1989, su última gran actuación. Semifinal, pierde con Edberg 7-5, 7-6, 7-6 después de tener ventaja en ambos tiebreak. En los cuartos de final le había ganado al candidato de todos, a Mats Wilander. Master 1989, le gana a Christen 5-7, 6-3, 6-2. Le gana a Michael Chang en un gran partido 6-2, 5-7, 6-4 para perder en semifinales con Becker. 6-4 y 6-4. John McEnroe, una década increíble.